Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. En programas anteriores estuvimos charlando junto al doctor Ignacio Liszczynski. Es un profesional oftalmólogo muy reconocido en la provincia de Tucumán y también es un referente a nivel nacional. Trabaja inclusive en otras provincias en el norte del país. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular, una segunda entrega. Vamos a recordar qué es la degeneración macular y vamos a ver cuál es el tratamiento que nos sugiere el doctor Liszczynski. La enfermedad de degeneración macular relacionada al EVAD, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? Lo que causó esa maculopatía fue el deterioro de algunas capas de la retina encargadas de justamente no dejar que entre líquido a un sector de la retina. La retina tiene en su parte inferior una gran cantidad de vasos que son las que van a ayudar a nutrir a esa retina. ¿Sí? Nutrir es llevándole el oxígeno y todo el combustible que necesita para funcionar. Esa membrana con el tiempo se ha ido deteriorando. Cuando uno está haciendo el tratamiento en un paciente con un problema macular, vamos a hacer diferentes tipos de etapas de tratamiento. El primer tratamiento, si estamos en una maculopatía de tipo seca, seguramente será el acompañamiento de vitaminas, de antioxidantes, de un buen control de la presión arterial, el tratar de evitar hábitos como el fumar, que el fumar es muy perjudicial para todo lo que sea vascular y para la mácula, protegerse de rayos ultravioletas. Uno le va a dar una serie de consejos al paciente para tratar de cuidar más esa mácula y que no siga deteriorándose. Cuando estamos ante una maculopatía de tipo húmeda, que es la que tenía la distorsión de la visión y la metamorfopsia, la que había ocurrido en forma abrupta y en forma aguda, bueno, seguramente uno hará primero unas indicaciones de unos antiangiogénicos, de unas inyecciones que se van a colocar en forma adecuada en el ojo a periodos según la necesite cada uno de los pacientes. Si esto no funciona, probablemente uno pueda ir combinando cosas. Puede hacer algo de láser, puede también, aparte de estas drogas, colocar corticoides dentro del ojo, puede también, aparte de estas drogas, colocar dispositivos que son de liberación lenta. En la maculopatía también hay un gran desarrollo también a nivel de lo que se puede hacer hoy, inclusive hasta de tratamientos quirúrgicos, cuando un edema o un problema macular en el tiempo no ha sido efectivo todos los otros tipos de tratamientos que hemos hecho en forma previa. Cuando todo esto que uno hizo, la mácula ya ha realizado una cicatriz, digamos, no ha podido mejorar la visión y no se han podido mantener la función visual de cada una de estas capas, y estamos ante una situación de una secuela, o sea, de una cicatriz en donde esa parte de la función de la visión de la retina ha sido alterada, seguramente será el momento de indicar y de ayudar a este paciente con elementos que se llaman hoy elementos de baja visión para tratar de fortalecer y de mejorar toda la parte de la retina que sí está funcionando correctamente. Por lo tanto, hay gente especializada en todo lo que es baja visión para poder ayudar a todos estos pacientes a que puedan desarrollar su vida y sus objetivos con la mayor eficiencia posible. Uno se puede plantear que por ahí lo que quiere es leer. Bueno, hay
ayudas ópticas para mejorar la visión para cerca, otro vendrá con un interés que tiene más, un interés de ver más la televisión. Bueno, habrá ayudas ópticas mejores para cada una de las distancias y para cada una de las cosas que uno quiere y necesita desarrollar. En el tiempo hay que seguir haciendo controles en forma seriados. Uno evaluará según la enfermedad del paciente cada cuánto tiempo, pero el seguimiento es importante de por vida, ya que la enfermedad puede volver a recrudecer o puede volver a activarse. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, especialidad de la medicina que está relacionado al tema de las varices. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque le hemos mencionado a ustedes que antes, cuando había que tratar a una persona con varices y había que tratar de eliminar estas varices, muchas veces estas personas tenían que pasar por un quirófano. Hoy en día, gracias al avance de la medicina, esto ya no es así. Hay tratamientos que se realizan en un consultorio en forma muy fácil, muy sencilla, y que se pueden tratar sin quirófano, sin cirugía de ningún tipo y eliminar las varices. Hoy el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional de la ciudad de Tucumán, nos va a contar cómo es posible tratar las varices con espuma. Una espuma médica, una espuma que existe dentro de esta especialidad de flebología, que inyectada en una forma especial, elimina las varices sin pasar por el quirófano. El doctor Santiago Muñoz. Hoy hablaremos del tratamiento no quirúrgico en pacientes a los cuales hemos decidido no operarlos o no se pueden no operar. Y ese tratamiento, hoy en día, vamos a hablar de FOAN ecodirigida. Y recordemos ese término. O sea, vamos a realizar una esclerosante, para explicarlo más simplemente, una inyección esclerosante hecha espuma, el líquido, y guiado por ecodoppler. Y esto es fundamental, porque con esto, hoy en día, para el flebólogo, el ecodoppler es sus ojos adentro de la pierna del paciente. Esta técnica nos va a permitir poder tratar a aquellos pacientes que no pueden operarse. ¿Por qué razón? Porque están enfermos, porque tienen fobia, porque no quieren, porque ya han sido operados varias veces y su experiencia no ha sido buena, o nosotros mismos le decimos no te operemos por temor a tener alguna complicación, no es bueno operar y reoperar varias veces la misma pierna. Entonces, esta técnica de FOAN nos da la alternativa de poder tratar a los pacientes dando una mejor calidad de vida. En todas mis charlas siempre hablo de calidad de vida, porque uno tiene que ser claro en lo siguiente. Las varices es una enfermedad que no se cura, que siempre la vamos a tener, hereditaria, que va a ser progresiva, avanzando, que cuando uno la tiene la enfermedad, tiene que tratarse y mantenerla, como digo yo, a raya. Esa enfermedad nosotros va a ir afectando a la paciente y nosotros los médicos la tenemos que frenar y tratar, dándole mejor calidad de vida, sobre siempre al paciente. La técnica con espuma es una técnica simple. Nosotros vamos a ir por debajo de la piel a venas que no estamos viendo, observándolas con un ecodoppler y pasándoles un líquido que, hecho espuma, va a utilizar menor concentración, menor cantidad de líquido y en mayor extensión, con mayor efecto terapéutico. Eso va a hacer que esa vena se ponga dura, se vaya secando, se vaya atrofiando, se vaya esclerosando y desaparezca. Esta técnica de lo que es la ecoesclerosis con espuma, con FOAM, es una técnica excelente, pero tenemos que ser muy claros con los pacientes y decirle, tiene que tener la indicación para escleroterapia. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a tratar una vena interna con escleroterapia con espuma, tenemos que saber que no ha sido posible tratarla con
la cirugía endovascular. No de entrada proponer una espuma si no la opero con cirugía, si no tiene la alternativa de una cirugía endovascular con un closed surface. Y es fundamental aclararle eso al paciente. Pero si ustedes tienen a familiares, amigos, algún paciente que ya o por determinada edad no se la pueda operar, a esa paciente hay que mejorarle su vida, hay que mejorarle su pierna. Vamos a tratar de hacer, de disminuirle las complicaciones. Yo cuando tengo muchas pacientes, por ejemplo, pacientes grandes que vienen con aquellas varices presangrantes, que son esas varices que se golpean, que están finitas, la piel y se rompen y comienzan a sangrar. Yo le digo a los pacientes, hagamos técnicas con espuma. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que esas pequeñas varices o las otras mejoren, secarlas, hacerlas que no estén. Entonces, cuando esa paciente se golpee, porque yo siempre digo, una abuela va caminando, una persona cualquiera, se sube al colectivo, se le sangra, se choca con la cama cuando se levanta, se rasca en medio de la noche y comienza a sangrar. En ese momento lo que a uno le pasa como paciente le da miedo. Nosotros que somos los médicos estamos acostumbrados, le decimos hacer compresión, levantar la pierna, ponerte la venda y ya está. Bloque, vamos a tratar un tema verdaderamente muy, pero muy importante. A usted le va a gustar y le va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que es muerte súbita. Usted habrá visto a través de los noticieros, de distintos medios de comunicación, que muchos profesionales del deporte, especialmente la gente vinculada al fútbol, pero le aclaro que se da en todos los deportes, existe la muerte súbita. Un jugador que de pronto gozaba de excelente salud, de pronto cae muerto en un campo de juego. Y esto, por supuesto, es que sorprende a la gente, llama la atención. Y hemos convocado al doctor Félix Albano, integrante del ITEC, el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, para que nos aclare qué es la muerte súbita, por qué es que se produce, ¿hay forma de evitar la muerte súbita? El doctor Félix Albano, desde el ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Es una muerte inesperada y que tiene un gran impacto social, porque afecta tanto a corazones enfermos como a corazones sanos. La muerte súbita es cuando tenemos en forma inesperada una parada cardíaca en una persona que aparentemente normal, sana y que gozaba de una buena salud. Tenemos diferentes grupos etarios en este tema de la muerte súbita. Existen los jóvenes, existen los adultos jóvenes y también existen lo que son los adultos mayores. Pero básicamente, digamos, no vamos a entrar en tecnicismo, pero la muerte súbita en sí es una muerte repentina que no era esperada en una persona que estaba normal. ¿Cuál es el mecanismo que se produzca la muerte súbita? El mecanismo es, si nosotros repasamos y hablamos de nuevo de lo que era la función del corazón como bomba, decíamos que el corazón se contraía en forma armónica, al unísono, todos sus músculos, y generaba que la sangre oxigenada, que el mayor nutriente, vaya por la arteria aorta y se vaya a todo el organismo. De esa manera, cada célula del organismo puede suplir, digamos, sus funciones básicas, o realizar sus funciones básicas.
En la muerte súbita no existe esa forma coordinada, esa forma al unísono de los ventrículos, del ventrículo izquierdo mayormente. No existe esa forma coordinada y lo que existe es que en vez de que todas las células se contraigan en equipo, se contraen aisladamente. Eso lo que es una fibrilación ventricular y es el mecanismo de la muerte súbita. Al producir una fibrilación ventricular, lo que pasa es que no haya una función efectiva de bomba del corazón. Entonces no va a salir la sangre oxigenada por la aorta. Va a estar así, con función inespecífica. Entonces al no salir la sangre oxigenada y que tiene que irrigar el cerebro, uno va a tener hipoxia, y una tendencia al mareo, una tendencia a la caída, a la pérdida de conocimiento. Nosotros, ¿cómo lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder reconocer, digamos, por el pulso. No va a tener pulso, va a perder el conocimiento y después, en el tiempo, va a tener una parada respiratoria. Eso es la muerte súbita. Eso es la pérdida abrupta e inesperada de la función de bomba del corazón. ¿Cuál es el mecanismo? La fibrilación ventricular. ¿Cuál es la causa? Normalmente uno, a veces hay diferentes guías actualmente en la medicina, lo que uno hace es dividirlas entre 35 y 40 años por debajo y entre 35 y 40 años por arriba. Normalmente 35 o 40 años por debajo uno espera que el corazón sea normal. Y hay diferentes causas de muerte súbita de esa fibrilación ventricular. En los deportistas, aparece, digamos, lo que uno conoce, que es casi la más frecuente, que se llama miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón es gordo y no, ante una abrupta necesidad empieza a fibrilarse. Hay otro mecanismo, pero no lo vamos a decir en este momento, pero esa miocardiopatía hipertrófica hace lo que tenga fibrilación auricular y así, fibrilación ventricular, y así tenemos diferentes causas, el síndrome de Brugada, que es digamos, uno de los síndromes más nuevos, junto con el síndrome J, tenemos el QT largo, QT corto, son generalmente canalopatías, normalmente se da en los jóvenes. Y eso es lo que mayor impacto social tiene, eso es cuando uno ve que en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, se desploma. Y lo que dijimos, pérdida de pulso, pérdida de conciencia, paro respiratorio. Y esa es la fibrilación ventricular que se da en estos casos en los jóvenes. No en la mayoría, pero hay diferentes patologías que te producen eso. Después de los 35 o 40 años, lo más frecuente que hay es la cardiopatía isquémica, no hay discusión. Nosotros tenemos la irrigación del corazón, está dado por tres grandes arterias y en algún momento empiezan a ocluirse debido a una enfermedad aterosclerótica coronaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? No pasar la suficiente sangre por la arteria y no le da el oxígeno al corazón, al mismísimo corazón. Entonces, lo que produce, y bueno, a veces dolor de pecho, que es, digamos, además, que es una, a algunos les llaman una bendición, porque uno tiene dolor de pecho y va al médico. Hay veces que uno no tiene dolor de pecho, tiene una sensación rara, caso de los diabéticos. A veces no tiene ni el dolor de pecho, ni la sensación rara o dolor atípico, como nosotros le decimos, los médicos, y directamente tiene el síncope o la muerte súbita. Debuta con una fibrilación ventricular. Entonces, de esa manera, vamos a tener que por arriba de 40 años, vamos a tener a la cardiopatía isquémica como más frecuente, y de por debajo de eso, vamos a hablar, digamos, de la miocardiopatía hipertrófica y de las canalopatías, como nosotros los clasificamos. En este segmento vamos a hablar sobre urología, especialidad de la medicina que tiene que ver con enfermedades que se producen en el aparato urológico de la persona, que es el aparato en el cual se recoge posteriormente la orina y se elimina, tanto en hombres como en mujeres. Hoy vamos a hablar de lo que es orinar
con sangre. ¿Es esto una enfermedad o representa a distintas enfermedades? ¿Es esto algo urgente? ¿Es algo peligroso? El doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido en la ciudad de Tucumán, se refiere a lo que es hematuria, que es orinar con sangre. La presencia de sangre en la orina, esta puede ser de cualquier origen del árbol urinario, ya sea el riñón, el uréter, la vejiga, el cuello de la vejiga o la próstata. Bueno, algunas de las causas involucran a patología neoplásica, o sea, tumores malignos, infecciones urinarias, alteraciones de la coagulación y litiasis renal. En cuanto al diagnóstico, este se realiza cuando el paciente consulta por la presencia del sangrado a nivel de la orina. El paciente llega a asustarse mucho, empieza con una anamnesis, interrogando sobre los antecedentes del paciente, continúa un examen físico. Dentro de esta patología es importante el antecedente laboral, como los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Uno de los estudios que se realiza es el análisis de orina, donde vamos a estudiar también el sedimento urinario. Se solicita una ecografía y un estudio citológico de la orina para determinar la presencia o no de células anormales. Otro de los estudios que se solicita son la resonancia magnética nuclear y la tomografía de abdomen y pelvis. Una vez obtenido un diagnóstico, un panorama de toda la situación, se puede proceder de diferentes maneras. Una de las conductas es un tratamiento conservador, en donde hay ciertas características, como por ejemplo que no haya presencia de coágulos, que no sea una hematuria franca, donde se puede esperar al paciente sin la realización de ningún procedimiento invasivo, como puede ser un sondaje vesical. Cuando ya la hematuria es intensa o hay presencia de coágulos que nos pueden generar una retención aguda de orina por una obstrucción, se procede a la colocación de una sonda, en este caso una sonda de triple vía, con un lavado continuo para evitar la coagulación de esta sangre que llegaría a la vejiga, o el origen mismo sería la vejiga. De esa forma se evacúan los coágulos y restos de sangre para permitir que continúe permeable la vía urinaria. Otro de los tratamientos es el uso de fibrinolíticos, que nos ayudan en hematurias de difícil control. Y por último, el tratamiento específico para cada etiología. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, en el mismo día y horario, un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.